Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a ir acomodando esto, que no le acomode bien. A ver si podemos algo mejor. Renault 19, motor Renault 11, 1.4 Junior. Le hicimos motor completo. Esta adaptación no la hice yo, ya vino adaptado, simplemente le estoy haciendo, le hice el motor. Tengo que poner, a él les voy a mostrar el detalle, cómo lo hicieron a este, ¿sí? Cómo lo hicieron a la adaptación y cómo, porque siempre me están preguntando cómo hacer los soportes delanteros cuando haces la adaptación. Por eso siempre les digo y recomiendo que pongan este motor, el 1.4 Junior o el 1.6 del Renault 9. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque la brida, la salida del escape de este motor con la brida de lo que es el motor original, el diésel, el F8Q, tienen la misma conexión y no hay que hacerle ningún tipo de reforma. El 1.4 común hay que hacer reforma en el escape, en los soportes, en el embrague, en todos lados. A este simplemente se le pone acá abajo del alternador, se le pone un soporte original solamente. Y lleva el soporte de la caja atrás, que va debajo del habitáculo. Y acá abajo en lo que es en la culata de la caja de cambio. También voy a aprovechar a mostrarles, como tengo el distribuidor, lo estoy por poner a punto, cómo hacer, porque muchos no lo saben. Hay varios videos, pero muchos no lo saben. Así que bueno, vamos a hacerlo nuevamente, más allá de que haya varios videos, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Bueno. Cilindro 1, recuerden que en Renault el cilindro 1 siempre es joven con que es el de contra la caja. Introducimos un destornillador con una llave 19 o 3 cuartos, giramos el motor. Voy a tratar de no estorbar. Vamos a poner así. Vamos a tratar de que el pistón esté en el punto máximo superior. Vamos a ver un poquito. Bueno, tuve que cortar porque estaba en cambio, no me había dado cuenta, así que bueno, vamos a seguir tirando hasta que el pistón número 1 esté en el punto máximo superior, como les venía diciendo. Ahí empieza a bajar un poquito. Una vez que lo encontremos, ahí está. Punto máximo superior. Y ahora fíjense, el distribuidor lo vamos a calzar. Y donde nos quede el rotor, ese va a ser el cilindro 1. Ahí está. Ahí tenemos el 1. Ponemos la tapa. Nos fijamos bien que la trabita tenemos que fijar en el tema de la trabita.
Ahí está. Este, que fue a donde quedó apuntando el rotor, es el cilindro 1, pistón 1, bujía 1. Uno, tres, cuatro y dos. Ponemos la bobina. Apretamos abajo. Hacemos la conexión que tenemos que tener para el encendido y ahí nos quedaría terminado. Luego lo que tenemos que hacer es mover hacia atrás o hacia adelante para avanzarlo hacia atrás y hacia adelante, hacia el lado de la bomba, es atrasarlo, ¿sí? Gira en sentido horario o en sentido de las agujas del reloj, el motor, entonces hacia donde gira, que es así como le estoy diciendo, ahí está atrasando y se avanza hacia el otro lado. Avanzado no arranca o arranca y no tiene fuerza, no tiene acelerador, y atrasado sí va a arrancar. Como esta parte ya le mostré, ya creo, espero que les haya quedado clara. Ahí les muestro, fíjense el soporte, los tres bulones y el taco ahí. Del otro lado no tiene nada, lleva el soporte atrás de la caja y lleva este soporte acá. Este es un auto que hace rato que estaba parado, así que se le hizo el motor y ahora vamos a ver, vamos a tratar de que arranque. Bueno, amigos, objetivo cumplido. Ya les dije cómo era la cosa, así que bueno, espero que les haya quedado claro en las dudas que hayan tenido sobre lo que es la adaptación de este motor que le pusieron la caja de cambio del 1.4 Junior. Esta no es la caja del motor diésel, esto le pusieron todo completo y quedó genial. Así que bueno, despejadas las dudas, está todo bien. Espero sus comentarios y si me he equivocado, corríjanme. Chau, chau.